Miren, otros temas. 4 meses después de la fecha autoimpuesta por el Ministerio de Transportes, finalmente ingresó las bases de licitación para el Extra Santiago. Situación que se produce en medio de la crisis social y donde el transporte público ha debido sortear más de alguna complicación. Los detalles en el informe de Pablo Soto. Hace casi un mes el sistema de transportes de Santiago vive una verdadera prueba de fuego. Desde el estallido social del pasado 18 de octubre ha debido sortear distintos problemas, como la apertura parcial del metro y continuos cortes de tránsito. Situación sin precedentes y que no tiene comparación con ningún otro evento desde el inicio del Transantiago hace 11 años. Transantiago no es muy bueno, pero yo igual lo pago. Pero a nosotros lo tienen ahí marcadito para el pasaje, pero no arreglan nada de los buses. Bueno, hay que tener un poco más de paciencia de la que tenemos ya. Se juntan unas tremendas filas en la tarde. Demandas ciudadanas que se han prolongado por más de 10 años en el transporte público capitalino y que se espera puedan mejorar con la nueva licitación. Durante esta jornada, el Ministerio de Transportes confirmó que la Contraloría tomó razón de las bases de licitación de la Red Metropolitana de Movilidad, Extra Santiago, respecto al nuevo modelo que busca separar la prestación de servicios y el suministro de buses y terminales. Establece los niveles de calidad que hemos definido como el estándar red. Ya no van a entrar al sistema buses que no tengan ese estándar. En adelante lo que vamos a tener son licitaciones permanentes. Los operadores que no cumplan van a ser relicitados rápidamente. De esta manera, buses como estos, que incluyen aire acondicionado, mejores asientos, soportes y otras comodidades, quedarán en manos del Estado. Así se podrá mejorar la fiscalización y la operación de las empresas. Esto debido a que se reducirá el tamaño y el periodo de concesión. Así que no todo el poder esté concentrado en los operadores que hoy en día pueden tener un gran tamaño y es más fácil poder sacarlos de circulación y sacar a operadores que lo estén haciendo mal si es que ellos no son dueños de los buses. La nueva licitación permitirá el ingreso al sistema de 2.000 nuevos buses de alta calidad, junto con permitir la participación de actores extranjeros, lo que generará mayor competitividad entre las empresas encargadas de entregar el servicio. Esta licitación es un primer paso para poder hacer un sistema mucho más transparente y que no se sigan haciendo contratos directos entre cuatro paredes y se siga aumentando el costo operacional del sistema. Nuevo proceso que llega tras largos meses de postergación a la fecha autoimpuesta por las autoridades, pero que busca, de cierta manera, mejorar uno de los servicios más cuestionados en la última década en nuestra capital.